Bienvenidos a Pasta Platos, edición famoso. ¿Qué tenías? ¿Miedo de que te pegue con la cara? Eso sí, digo, wow, me llega acá justo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva semana, seguimos viviendo esta competencia y hoy la consigna es cocinando con el enemigo. Los cocineros que están nominados hasta el momento para mañana martes, día de eliminación, son dos cocineros del equipo naranja y son Laura Fidalgo y Paula Trapani. Hoy quedará nominado un nuevo cocinero y mañana veremos, ¿no?, ¿quién se va? ¿De acuerdo? Toda buenas tardes, che. Naranja, hola, David. Eso, hola, Juan. Rodo, hola, dame Rodo. De... Hace un tiempo. No puedo arrancar yo sin el beso de Rodo. Eso, todas las claro. tardes. Soy como una droga. Dijimos, hoy cocinando con el enemigo. Los sí. cocineros que van a tener que enfrentarse a esta consigna son, por el equipo naranja, Karin Coet, Chinet Reinal y Tusam. Y por el equipo verde, Valeria Archimo, Esteban Prol y el Turco García. Buenas tardes, hola. Cocineros. Hola. ¿Cómo están? Pues qué lindo se los ve ahí arriba. Un hermosor. Vamos a ver si se los ve igual de lindo trabajando en la cocina como les va a tocar trabajar en el día de hoy. Bueno, dijimos que la consigna es cocinando con el enemigo, por ende van a tener que trabajar en duplas. Un cocinero del equipo naranja con un cocinero del equipo verde. Y van a tener que darlo todo. Enseguida les voy a decir cómo se arman las duplas, pero antes... ¡Ay, sí! Queremos saber. Les voy a pedir, por favor, a nuestros chefs que se ubiquen del otro lado del pasaplato porque nosotros tenemos bien, que arrancar. Gracias, chicos. Chao, suerte. Pásela bien. Que estamos con todo. Después, oh, ¿cómo vamos, tú vamos, el fin de muy bien, muy bien. Bien, descansaste, sí. te divertiste. Descansé. ¿Comiste rico? Solo en mi casa. Me comí un bien pato de pasta, una botella qué de vino. Rico, pasta italiana. Nuestros chefs están ubicados. Nosotros, Rorro, cerramos el pasaplatos y ahora, atenti, ¿eh? La primera dupla que voy a enunciar es la de Karin Coet y Esteban Prol. No, ¡adelante, no, cocineros! Buena, buena dupla. A ubicarse. Pero mucho cariño, pero es enemigo. ¿Qué? ¿Cómo en la creamos? Primera estación de cocina. No, pero acá tienen que... Acá somos juntos. Amigos. Acá son equipo. Acá son equipo. Sí, acá es. Acá tienen importante. Que trabajar no en importa equipo. Importa el color, salvo que el plato salga bien. ¿Acá? Eso. ¿Creen que se van a llevar bien? Sí, sí. Sí. Recontra. Lo mejor para ustedes, la segunda dupla. Oh, Dios, Dios, ¿qué Dios, hace? Dios. Que están hablando las chicas, no paran. Taca, 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 taca. La segunda dupla del día de hoy... Ginette Reinal y el Turco García. ¡Ah! La cara de China. Me tocó con Messi, hoy entendí porque, claro, tengo la impresión bueno. que el Turco ahí... ¡Me tocó con Messi! Oh, wow. La cara Messi, de China lo dijo Messi. Todo. Ojo, ojo el escalón, ¿eh? Que no, no, mira cómo estamos. En este momento somos todos Team China. Porque... Ginita, te quiero ver. ¿Por qué esa cara? ¿Está contenta? Que le estoy preguntando a ella, Turco. Ah, perdón, mate, ¿por qué? Porque sí, porque es divertido trabajar. Ah, porque te contenta. Con... Fue una cara así como de pánico, pero de pánico contento. Contentísimo, cero pánico. No. La que va a mandar acá, pues ya sabes. Es ella, ya sabes. Por supuesto. Como corresponde, con seguila. Vos, así las cosas salen bien y ordenadas. Ganamos. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Ganamos. Ah, ganaron, dice, van a ganar. Y por supuesto, la última dupla está conformada por Tusam y Vale Archimo. Gracias. A esta dupla yo le tengo fe. Mira cómo va. Vamos. Mira, mira. Bueno, sí. Qué bien, wow. Vale. ¿Qué? Un día nos enseñás a bajar la escalera. Claro. A ver, empezá con Roberto. Cuando yo puedo, me encanta. Yo te puedo mostrar cómo se baja la escalera. La escalera con todo un traje de vedette. ¿Yo? ¿Traje de...? No, esa. ¿Vos? Sí, con yo. Plumas. Con ay, plumas. Me encanta. Ah, nunca viví eso, me encantaría. ¿Vos también, Tano? ¿Con plumas también? Enseño a zambar. Vale. ¿Qué tiene que tener en cuenta Roberto a la hora de bajar las escaleras? Que no se atropelle. No hay que no mirar. Se... No, hay que mirar. Que no se caiga. Atención. Cuando bajás la escalera que no tenés se que caiga. Pegar el talón contra el escalón que viene, entonces ahí sí. pisás. ¿Y no qué sal. Tiene que estar porque derechito? No hay que mirar, no hay que mirar. Y no hay que mirar abajo. Erguido. Claro. A ver, Rorro, anda. No hay que mirar. A ver, Robert. Erguido. Tano, ¿cómo te Tano, pará, pará, pará. Escuchame, Tano, no te lesiones. Pero no le hables todos a la vez, pobre santo, que no va a entender nada. No, de acá. Rorro, no te caigas. Rorro, le decís. Hay que bajar. Ay, mira, sacude la pelera que no tiene, Roberto. Cuando vos bajás, vos tenés que tocar el escalón con el talón. Porque acá es fácil porque este es grande, pero acá. Agárrate por la duda, Roberto. Mirá para adelante. Tenés que tocar. No tenés que mirar. No te caigas. No levantes la punta. Anda adelante. Lo vas mirando. Es un miedo más. Pero, che, después practico, porque se me mueve. ¿Tenés escaleras en tu casa? Sí.
Sí. Practica, practica para mañana. Dale. Atención porque Roberto les va a contar qué es lo que okay. tiene que preparar. Okay. Hoy vamos a hacer un raviolón Nino Bergese a la manteca y salvia. Para. ¿No es el que hace la... ¿Quién hace qué? Nino. Nino, no. Nino, Nino Bergese. ¿Es el que hace las camisas de la moda? El Nino Bergese tiene esta gran particularidad que es relleno, es de ricotta y espinaca, pero en el medio tiene la yema de un huevo crudo. No solo, le voy a explicar que van a tener un tutorial donde yo mismo voy a cocinar este raviolón Nino Bergese, donde ustedes van a aprender cómo se hace el paso a paso. El resultado va a ser increíble. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, lo vemos. Arrancamos con la receta, perfecto. Acá tenemos la harina, la cebola rimacinata, tres yemas de huevo, un poco de aceite de oliva, mezclamos. Y acá tenemos el resultado de la masada. La dejamos descansar y vamos al relleno. Aceite de oliva, cebolla, espinaca, le ponemos un poco de sal y un poco de pimienta. Una vez que lo tienen, lo ponen arriba en la tabla, lo van picando fino fino y lo van mezclando. Parte de ricotta, parte de queso rallado, sal, nuez moscada y si quieren, una yema de huevo. Acá lo tengo preparado para hacer esto increíble ravioli Nino Bergese. Vamos con la masa. Ya tengo una masa estirada que tengo acá abajo. Y ahora vamos a trabajarla con esta sobadora. Miren qué linda que sale. La doblamos, la aplastamos y vamos a pasarla otra vez. Fina, una vez más. Hacemos lo mismo. Sémola solo abajo, estiramos y la pasamos. Relleno, vamos a hacer uno solo, esperemos que salga bien, ¿ok? Ponemos la ricotta y hacemos en forma de espiral. Yema de huevo adentro en el relleno. Y vamos doblando la masa sobre el huevo. Vamos a aplastar en el medio, así. Sacamos, aplastamos alrededor, aro, vamos al medio y cortamos. Y acá tenemos el raviolón Nino Bergese listo para ir al agua. Preparamos la salsa, manteca, salvia. Vamos con el raviol al agua. Chao. Un poco de agua de cocción en la salsa. El raviol está listo. Va a la sartén. Con un poquito de agua de cocción porque tiene almidón y esto ayuda a darle cremosidad a la salsa. Ahí, mezclamos. Vamos al plato. Le ponemos un poco de queso rallado, su salsa de cocción, que es la manteca, y tenemos este raviol Nino Bergese listo para comerlo. Van a tener 25 minutos para elaborar esta preparación, sí. Así que estén concentrados porque es un tiempo muy ajustado para la preparación que tienen que hacer. Pero son dos, ¿eh? Son dos para cada preparación, ¿de acuerdo? ¿Están listos? Sí. Concéntrense. Sí. Lo mejor para ustedes, Roberto, vamos. Porque con miedo. Sí. A cocinar. ¡Ay, Dios! Ahora, vamos. Venga, toma. Sí. Huevo, te olvidaste. Acá están los huevos. Vení, vení, vení. Acá. Acá están los huevos, ¿no? Sí, ya lo sé, no. Pero guau. Eso no estaría sirviendo. Yo empiezo con la masa que me lleva bien. Va, me parece, no lo sé. Poné los secos. Ya está prendida el agua. Escucha, estos los tres acá. Uno entero y tres yemas, ¿te acordás? Uno entero. Tres yemas. Mirá, ahora estamos cocinando, haciendo la masa juntos. Confiamos en que vamos a estar chequeando uno lo que hace el otro y nos vamos a estar escuchando como hasta ahora. Esto ya está, ¿no? Sí, dale, hay que ponerle listo. Un poco de tenedor. Tenedor. Estoy concentradísima. Sí, vamos a hacer. Un equipo. Sí. Ella hace una cosa, se trabó, la destrabo, me destraba. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Entendés? Es un equipo. Es un equipo interactivo este. Eso. No me salía la palabra, ya sé. Ay, ¿viste? ¿Entendés? ¿Viste? Ya estamos trabajando sí, en equipo. Pero igual... Vos pensás y yo hablo. Bueno, ella va a hacer la masa y yo lo más difícil, el relleno. Yo empecé con la masa y a mí me gusta amasar, así que elegí la masa por eso. Y él arrancó con la espinaca, el relleno. Con amor la masa. Como si fuera... ¿Quién te gusta? ¿En serio? Tira, tira el agua, tira el agua. Ah, te asustaste. ¡Después poquito! ¡Poquito! ¿Qué te gusta a vos? Le digo, te enoja. ¿Qué quieres? Está bien, con todo respeto. Es una señora casada, no, todo, ¿no? No, no, yo soltera. Por eso me gusta. En el horno, ¿no? Pará. ¿Cómo venimos acá? Un poquito más de agua, un poquito más de agua. Usted tendría que organizarse bien. No sé, mezclar este trigo. Yo digaría que acá... Acuérdate un poquito. ¿No? Hay que voy a cortar ya. Yo digaría, perfecto. Buenísimo. Okay. Bien tano. ¿Qué haría, yo no? Yo digaría. ¿Qué haría? Ok. Perfecto. Ahí, aceite de oliva.
Esta, arriba de la mesada. Vamos. Espera, para. Limpiamos la mesada. Vamos. Acá tenemos la sémola extra. Okay, vamos. Ya. Todos acá arriba. Por bolear. Vamos. Ahí la masa. Así, Tano. Perfecto. Más. Más estilo oliva. Más. Eso, ya está. Turco, shallots. Ok, amasar. Esto le pongo adentro. Adentro ahí. Perfecto. Mira, venga, los espinacas, ojo, es que no tenga mucho tallo. Gracias, ok. Sacamos. Ya está esto, me parece. Ok, amasar bien. Listo. Esta tiene que amasar bien la masa. Vamos. La idea es esta. Te muestro una vez y después vos seguís. Agarra la masa. Dale. Empieza uno, dos. La doblás. Uno, dos. La doblás. Empieza bien. A estirarla así. Bien. Ok. ¿Y ahora qué hacemos con esto, con las hojas? Ya está. Esas hojas ahora acá. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Está muy bien. ¿Te las meto acá en la sartén? En la sartén, bueno, a la sartén. Pero pará, estemos acá todo el tallo. Qué bien que estamos, ¿eh? Ok, perfecto. Tano, ¿cómo lo ves? Ya está, listo. Ya está, arriba de la tabla, picar arriba de la tabla para mezclar con el resto. Venimos bien. La ricota. Voy a rallar el queso. Picar los espinacas, dejarlo enfriar un poco y después lo mezclar con la ricota. Acá tengo la masa. Envolvida, perfecto, ahí decala. Empronicar la mesada. Sí, pero hay que cortar esto, sacarme el agua. ¿Cómo los damos a todos? ¿Cómo están? Divino. ¿Cómo están? Encantador. Karin, te estás peleando con la masa, carucha. Está bien, Karin, no sé. No sé cuál es el punto exacto, porque la masa de la tarta no le hago tanto. No, porque la masa de la tarta no se amasa, se une. Claro, pero mira. Esto hasta que te quede lisa y que no se te pegue. ¿Cómo estamos? Y acá viene, ¿eh? Prol, bien. Ya estaba a punto de sacar un ratito. Le meto un... ¿Eso es para el relleno? Sí. Para el relleno, ok. ¿Quién se va a encargar de armar el raviolón? Entre los dos. ¿Sabés qué? ¿Qué? Esteban, rayá el queso. Lo saco de fuego esto, por las dudas. ¿Lo sacamos y rayás queso? Sí, hay que ir a buscar queso para rayar. Acá está. ¿Y qué necesitas? ¿Qué te pasa? El rayón está ahí abajo. ¿Estás bien vos? ¿Necesitas que te dé una mano con algo? Esto. ¿Qué? No sé cuándo está. Toma. A ver, déjame tocar. Déjame tocar. Déjame tocar. Pues sí. No, para mí ya está esto, ¿eh? No le pongas, sí, no le pongas más semolín porque se te va a recontrasecar. Dale. Déjala descansar un poco. Antes, para mí, ¿eh? ¿Dónde está el film? ¿Eh? Acá, acá, amor, acá. Acá. Claro, viste que el vértigo. O este. Este es más fino, pero bueno, fíjate. Finito, finito, ¿eh? Este. ¿Este o este? Este es más fino. El más fino. A ver, vamos a ver cómo va. Mirá qué linda tarea que te dio. Raya, que... Bueno, éxitos, ¿eh? ¿Cómo está acá? El más chiquitito. Este. Ese. Son como un matrimonio ustedes, nosotros, ¿no? Ya somos un matrimonio. ¿Cómo estamos? Sí. Estamos bárbaros. Escúchame, ¿dónde fue el turco? ¿A dónde fuiste? ¿A buscar un plato? ¿A buscar un plato? ¿Qué le diste de para hacer al turco? Nos fuimos cambiando, un poquito de la masa, un poquito de las... ¿Están tareas? Compartiendo las tareas. Estamos compartiendo las tareas. Ok. Sí, ¿no? Escúchame, Turquito, sí, ¿cómo venís? Bien. ¿Estás concentrado? No, estoy con Messi, mami. Claro, pero viste que... A veces jugar con el mejor... Messi te la deja ahí para que vos metas la pelota en el arco. Si no la meto, me tengo que ir, me la dejó justa. Claro. Me gusta porque las mujeres ponen a los hombres a rayar queso. Mira, Esteban está rayando queso. Es como lavo los platos, lo mismo. ¿Por qué? Esto es lo que pasa en los hogares. Una pavada. Es la verdad en los hogares. Hacelo más fácil, te puse y dijo, anda, vos rayá queso. ¿La masa quién la hizo? Entre los dos. Entre los dos. Sí, es un equipo. Está buena. ¿Quién va a armar el raviolón? Entre los dos. Mirá. Ahí, mirá. Esa. Escúchame, viste que te estás por rayar la cáscara. Yo te aviso para ayudarte nomás. ¿Eh? Para que no hagas lío. ¿Vos sabés para decirme la cáscara? ¿Eh? No, que a mí me cuesta tanto preguntarte lo que querés que te pregunte, porque me das miedo. No, te voy a decir la cáscara a vos para no cortarte el dedo. Ah. O sea, el dedo, mirá. ¿Ves? Bueno, ahí va. Bueno, ¿estamos bien, Ginita? Estoy bárbaro. Vos cualquier cosa pegá cuatro gritos. No, estoy chocha. Estás chocha. ¿Y quién no lo quiere? Mira, mi amor. ¿Lo que... ¿Más? Sí. ¿Más? Si querés, lo podemos arrasar el queso de cansado. Bueno, David, los rellenos van encaminados, las masas algunas las veo muy complicadas. Yo veo muy complicado. Lo que parecía que para mí, que iba a ser lo más fácil para ellos, para mí lo veo complicado porque las masas están chirlas. Esto ya tiene nuez moscada, tiene todo, tiene sal, tiene todo. ¿Qué onda? ¿Cómo viene? Bien. A ver. Está re salado. ¿Sí? Sí. No, esta no, que ya la usé. No usen cubiertos que chuparon, ya no los vuelvan a usar. Los lavan. ¿Qué hacemos? Está medio saladingui, ¿o no? Puede ser.
entre el queso. Siempre nos piden sal, siempre nos piden claro, sal. Pero le pusieron mucho queso. El queso ya es salado. Más ricota. ¿Más ricota? No sé. Para alivianarlo, un poquito más de ricota. ¡Tano, vení, ayúdanos! Porque el queso es salado, para mí está re salado. Espera. Siempre pide sal. No, pero siempre... ¿Puedo probarla para decirte? Es muy salada. Para mí es salado. Próbalo. Proba. Para mí, confío. Si le agregás un poquito de ricota, ya está. ¿Agregamos ricota? Tiene razón. Hay que agregar un poquito. Tiene razón, de verdad. Un poco salado, fuiste dulce. Claro. ¿Eh? No confían en mi criterio, ¿viste? No, acá, no, de este lado. No, siempre nos ponen mucho sal, pero acá el señor no. Cari, Cari, mirame bien, mirame la cámara. No te miro más ahora. Claro. Ya Cari, no te quiero. Yo sabía que vos eras salado, pero quería saber la cantidad de sal. En verdad, se excedieron mucho. Yo necesito una buena cantidad de ricota para diluir esto relleno porque es muy fuerte. Ustedes la verdad que son los más tranquilos, vienen bien. ¿Vos decís que está bien para pasarla ya por el costo, Zampi? ¿La masa? ¿Qué hicieron con esta masa ustedes? De todo. De todo. Pero la arreglamos porque venía como muy... Está bien, pero ¿ya la sobaron, no? No. Bueno. Sobar es pasarla una vez por ahí. Claro, lo que pasa es que vos la tenés que achicar para que te pase. La tengo que achicar. Pero hace así. Hace así. ¿Y la aplastó? No, así, esto así. Sí, vos lo pones en el más grande. Sí. Siete, acá está siete. Ok. Está puesto en siete. Lo pones acá, esto. Vos tenés que... Sí, va a pasar, va a pasar. Tranquila. Dale, negrito, yo lo tengo. Va, ¿eh? Tres. Este va a ser el segundo. Lo paso una vez más. Estamos, ¿no? Lo llamamos para ver si está bien el... Sí, una vez más. ¿Qué pasó? Levantar la masa. ¡Ah! Quedó bufanda. Como larga. Quedó la como la bufanda, así, ¿no? Masa de invernal. Yo creo que estamos. ¿Sí? La podemos partir a la mitad. Más. Dale, tira. ¿Verdad? Ahí. Dale, ahí. Acá, ahí. Más allá. Más acá. Ahí, dale. ¿Para? Tano, ¿cómo está esto? Mirá. Ok, permiso. A ver, ¿cómo no? Te estás cayendo todos ahí, ¿eh? Lo chicar. No tenía que doblar a la masa acá. Vamos, abrí. Vale. Vamos, espera. No, vamos, tenemos que pasar esta masa. Vamos, vamos. Tenía que estirarla. Ok, listo. Ok. Ahora la tenés así, hacémosla abajo. Hacémosla abajo, perfecto. Ahora vamos a achicar. Está en el número 7, vamos con el número 5. Vamos, ahora. Dale. Tirá. Buena calle. No lo hacíamos. Ay. El bolito ya está medio ancho. ¿Qué parece? Meto. Ok, ¿qué pasó acá? Es muy ancho, es muy ancho. Y para, vamos a sacarlo. Sacalo. Sacalo con. Ah, mira. Con el cuchillo al revés. Ah, qué bueno es. Dame la manga. La misma manga. Nada se desperdicia, ¿viste? Vamos, acá. La yema acá. Ok, vamos. Vamos. Ok, ahora, ok. Cortamos la manga un poquito más gruesa. Más gruesa es lo que yo decía. No, ma, es una locura. Acá hay que cortarla, listo. Ah, okay. Ahora te muestro uno, vos haces otro, ok. Dale, te muestro uno, vos haces otro. Ok, mira, mira. Claro. Ah. ¿Y después hago el agujero para el huevo? Mira, opa. No, la yema ahí. Perfecto. Y acá está, okay, acá está la yema. Dale, ahí. Tiro, ahí. Tiro. Ahí. Ok. Eso, listo, perfecto. Venimos bien, chicos, venimos bien. Qué ayudante de cocina tenés, nena, no te puedes quejar, ¿eh? Impresionante. Uy, se me rompió, ¿ves? ¿Eh? Se me rompió. Bueno, tiramos acá. Ahí. Hay que arreglar un poquito. Bueno, Juan. Pasaron a la parte más complicada. Sí. Veo que en algunas islas lograron hacer el raviolón este, el Nino Borghese. Sí. Con algunas complicaciones, pobre Roberto tuvo que luchar mucho con la masa, bastante, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo les queda de textura la masa una vez cocida, pero bueno, finalmente pudieron lograrlo, que no parecía cuando estaban haciendo la masa que lo iban a hacer. Pero bueno, va bien. Vamos con el raviol al agua.
Vamos con los ravioles al agua. ¿Así? Sí, adentro. ¿Qué me pasa? Dentro, con al esto agua. Había que ponerlo. Los dos. Con esto. Bueno, ahora veremos la salsa. Y la cocción. Y la cocción. La y todo, que no se pase. Bueno, pero bueno, lo más difícil... Ya pasó. Ya pasó. O los dos. ¡Los dos, Tano! ¿Los ¡Tano, dos? Los dos! ¡Hoy! ¿Los dos? Pone uno, pone uno. Pone los dos, pone los dos. ¿Los dos? Sí, sí, sí. Ok, escúcheme bien, escúcheme bien. Tiene los ravioles al agua. Sí. Una vez que hierva el agua, que empieza a hervir, le dan un minuto más de cocción y lo sacan. Un minuto más. Ok. Ok. Tano. Listo, estamos. Ravioles están. ¿Lo saco? Sí, sí, sí. Sí. ¿Lo saco? Sí. Un minuto, 30 segundos más y lo sacan los ravioles. 30 segundos del agua. Vamos a sacar los ravioles en 15 segundos. Vamos a poner al plato que estamos listos y son espectaculares. Sácalo del agua. Acá está bien. La masa está justa. Está perfecto. Aquí lo vas amalgamando bien en el plato. Ponelo dos si quieres. ¿Ok? Uno al lado del otro. Su mantequita de cocción. Y son perfectos. ¿Ok? Venimos bien. Mira, para que no esté flotando, para que tenga menos jugo. Dale. Cocineros, atención, queda un minuto. A empezar a emplatar, a hacer buenas presentaciones. El tiempo se termina. ¡Vamos, Tusam! ¡Vamos, Vale! 45 segundos. ¿Cómo viene Gina y Turco? No, no. Tijera, tijera, tijera. ¡Vamos, esto. Esteban! ¡Vamos, Karim! Esto, la... ¿Ahí? No me sale la palabra. 20. Se termina. Lo agotaron, lo exprimieron a Roberto. 15. Se viene, se viene, se viene. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo, cocinero! Todos un paso para atrás. La estación. Que... Yo lo único que les voy a decir es que a Roberto no le quedan energías ni para aplaudir. Lo hicieron correr como loco. De la primera parte dijo, no van a salir, no van a salir, no van a salir. Ah, bueno. Al final... Bueno, cocineros, llegó el momento de ser evaluado por esta hermosa preparación que hicieron todos. Roberto, ¿vamos? Vamos, sí, dale. Momento del pasaplato. Comenzamos con las entregas en esta primera ronda de cocina del día de hoy, en donde la consigna es cocinando con el enemigo. Vamos, cocineros. Adelante con sus entregas. Vamos. Dale. Gracias. Todos para acá, todos a poner esos raviolones, Nino Bellezzi, sobre el pasaplatos. Han trabajado muy bien, me gusta esto. Fíjate el del medio, ¿eh? Que logran entenderse, empatizar con el otro. Quédense, quédense, Ginita, quédense acá adelante. Todos se acomodan acá, en hilera. Ahí está, frente a sus entregas. Y recuerden que los platos en esta primera ronda van a pasar del otro lado, van a ser evaluados por nuestros chefs. Y ellos van a decidir cuál es la mejor entrega de las tres. ¡Ay, Dios! La dupla que haya realizado la mejor entrega recibe todas las felicitaciones y sigue en carrera. Ay. Las otras dos duplas se tienen que quedar a trabajar en la segunda ronda de cocina del día de hoy y ver qué sucede. No me pongas a sacar a Turco, no a mí, ¿eh? ¿Están listos? No, yo por eso. No. ¡Vamos! A ver qué pasa. Vamos a probar entonces el primer plato. Dale. Acá hay una cuestión muy particular. Sí. Vos sabés que la pasta en Italia no se utiliza el cuchillo, no se debe cortar, pero esta es una excepción. Bueno, y esta es la parte fundamental porque cuando cortamos este raviolón, la yema tiene que caer, ¿sí? Vamos a probar, correr. Bien. Bien. Perfecto. La yema está bien. Bueno, la yema estaba perfecta.
estado en su punto. La verdad tiene buena sazón. Me hubiese gustado que tuviera más manteca montada. Está como la pasta un poco lavada. Un poco más manteca montada con el agua de cocción. Y sí, la masa tiende como a aflojarse un poco, ¿no? Está como demasiado, con demasiada hidratación. Bueno, con respecto al sabor, volvemos, el huevo está, la yema bien, porque cuando lo cortamos cayó, no está cocida, uh-huh. Y eso es fundamental. El relleno, sabroso. Sí. ¿Sí? Con respecto a la masa, está, la masa, coincido con vos en ese problema que tuvimos con la masa, pero lo fundamental es que la manteca y salvia no la veo arriba del huevo, o sea, no tenemos la salsa a la vista. Se nota, se percibe, pero no al grado que tiene que estar. Tal cual. Bueno, vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Y acá se ve exacto. Más la manteca montada. Bien. Con el agua, ¿no? Exacto. Bien. Ahí se ve la yema. Muy bien, yendo. Caer. Primer punto, la yema de huevo lograda. Sí. Podemos decir que es un Nino Bergese. El relleno me gustó. Está sabroso. Está muy sabroso, se sí. Siente la nuez moscada, se percibe bien el relleno a punto. Con respecto a la salsa, tenemos una salsa buena porque la pudimos hervir y la saboreamos. Sí. Y vemos también la salvia, la presencia. Y la masa también, creo que es muy, muy óptimo. Está muy bien lograda, la yema perfecta. Coincido en la sazón, creo que está muy bien. Y me gustó que la manteca se monte con el agua de cocción, que es fundamental en una pasta hecha con manteca, ¿no? Bueno, vamos con este último. Bien. También la yema se ve bien ligera. Punto fundamental de esta pasta. Acá la manteca no se ve tan montada. Bueno, con respecto al huevo está bien. El relleno está sabroso, tenemos poca presencia de salsa, pero la masa no está bien cocida, o sea, se nota que es una masa un poco más anchita, más gruesa. Y cuesta al comer, ¿no? Pero óptimamente, si vamos a generalizar, está bien logrado. Sí, yo creo que... el tema acá es el montar la manteca, que no sucedió. Se separó, ¿no? Como podemos ver, es todo el aceite. Sí coincido en el sabor del relleno, está muy bien. Y quizás la masa le faltó un poquito de cocción. Sí, o tal vez cuando la pusieron en la manteca, es como que se cocinó con la manteca la masa. Atención, Juan, David... Tienen sus últimos 5 segundos para tomar una decisión. Bueno, chefs, bastante bien todo lo que fuimos escuchando en las entregas en líneas generales. Me quedo sorprendida para lo indisciplinados que fueron los cocineros en algunos momentos. No, la verdad no metas a todos en la misma bolsa. Gracias, Turco. A todos en la misma bolsa. No voy a discriminar a nadie. Muy bien todos con el punto que era lo difícil de la yema del huevo. Sí, bueno, bien ahí, ¿eh? Bien, chicos, bien. Felicitaciones bien por ahí, eso bien. A todos, miedo a las tres duplas. Ahora pongan atención. ¿Nos van a contar un poquito qué encontraron en cada entrega? Perfecto. Bien, los escuchamos.
Bueno, primeramente, los felicito a los seis. Vamos con lo positivo, porque lograr esto no es fácil. Pasa que en un restaurante lo querés mostrar a quienes están todos los días haciendo pasta y le cuesta, me imagino a ustedes, por ser la primera vez. Así que realmente es muy bueno lo que han logrado. Con respecto, vamos a ir diciendo un plato cada uno. Perfecto. Ese es el plato de Karin y de Esteban. El primero, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar también por lo bueno. Me gustó el relleno. Bien. Me encantó porque la yema, cuando la cortás, se cae, no estaba cocida. Superaron bien los obstáculos. Si yo tuviera que dar mi punto de vista, ¿qué faltaría? Siendo muy justo, porque hay que evaluar eso, es un poquitito más de salsa esa, sí, de manteca y salvia, porque está la ausencia de salvia y la manteca, y eso da mucho sabor y aporta al plato. Sí, bien. Karin, que reconocieron, sí, eso, fue, sí, un, sí, le descuido. Faltó, le faltó. No, un descuido. Pero, digamos, un poquito, sí, pero no tanto como... Bueno, el plato de Gina y del turco, sí, podemos decir que el relleno también estaba muy sabroso. Me gustó la manteca montada. Se puede ver en el plato, cuando la manteca se pone blancuzca, es que monta con el agua de cocción. Quizás hubiese estado bueno... La forma la perdí un poquito, quizás tenía un poquito de más humedad la masa, pero la textura estaba bien lograda en la cocción. Hubiese estado más lindo si hubiese quedado más perfecto el ravioli. Sí, sí, más, sí, redondito. Perdón, más redondo. Si me sale eso, voy a laburar con vos. Bueno, pero bien, si la próxima te sale, venís a laburar conmigo. Y puedo hacer una sesión y llevarme ahora. No, hay que seguir intentando la perfección para estar con Juan Gafuri. Gracias. La última entrega, la de Vale y Tuzán. Vale, Tuzán. La yema la lograron perfecto, el sabor del relleno también, la verdad que los tres estaban muy parejos. En el caso de ustedes, la forma se mantuvo muy bien, la masa estaba un poco firme, quizás podría haber estado un poquito más de cocción o un poquito más delgada la masa. Tiene suficiente manteca, pero le faltó un poquito de agua de cocción. Al poner un poquito de agua, esa grasa se hubiese unido con el almidón, el agua y la grasa, y queda una crema en la salsa final del plato. Okay. Pero estaba muy bien presentado. Bueno, cocineros, bien. Todos con muchas cosas buenas para destacar y con algunas cositas para corregir. Como les expliqué, nuestros chefs, imagino que ya tienen decidido. Sí. ¿Cuál es la dupla que mejor trabajó en esta oportunidad? Los escuchamos. A ver cómo se define. Bueno, muy bien. La dupla de cocineros que hoy hizo el mejor plato es el plato del turco. ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¿Cómo te salvé, eh? ¡Ah, te salvaste! ¡Maradona! Escúchame, la confianza que me tuvo me hizo probar a mí la de relleno. Bien, bien. Con mucha moral. La verdad, muy bien. Yo hubiera perdido plata. Se tiró un avión sin paracaídas. ¿Por qué? Hubiera, lo felicito, hubiera perdido plata porque jamás hubiera apostado por pagaba, ustedes. Pagaba 2,40. Porque es difícil concentrarse como está al lado turco. No, pero yo la... ¿Vos estás distendida? Tengo razón, Gina, ¿o no? Sí, ¿o no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Hubo velocidad. Evidentemente han trabajado muy trabajado. Mucha actividad. Pudieron reconocer en el relleno lo bien que estaba rallado el queso, ¿o no? ¡Vamos! ¡Vamos, turco! Bueno, felicitaciones a los dos. Gracias. Gracias. Después de este reconocimiento, siguen en carrera, cada uno en su equipo. Gracias. Así que los despedimos con un aplauso. Gracias. Enorme beso por ti. Felicitaciones. Felicitaciones. A disfrutarlo. Bueno, y ustedes. Todos tenemos que seguir dándole a la cuchara. Y ustedes, a partir de este momento. Yo ya estoy acostumbrada. O sea, a ver. Lo que va a suceder es que van a trabajar en la segunda y última ronda de cocina del día de hoy. Bueno. Van a hacer, por supuesto, la misma preparación. Y del plato que menos convenza en la segunda ronda a nuestros chefs, ya está. Esos ya cocineros está. Quedarán en zona de riesgo y entre esos cocineros se define cuál es el nominado. Okay. Ahora empezar a concentrarse porque tienen que seguir cocinando. Por favor, vuelvan a sus estaciones de cocina. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, David. Nosotros cerramos el pasaplatos. ¿Y quién tiene que venir? Rorro, Rorro. Oh. Que le dan un aplauso. ¡Ay, Rorro! ¡Estoy agotado! ¡Rorro! 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 ¡Rorro!
amor. ¿Cómo nos ayuda? No, no le da las manos. ¿Cómo, tengo ¿cómo dos. Nos ayuda? ¿Viste? No, sí, sí, sí. No, aprendimos un montón. Entonces ahora, ya que se lo merece, ponen atención, lo escuchan porque él les va a contar qué es lo que tienen que preparar en esta segunda ronda. Vamos a preparar un pollo con hongo, morrones y verdeo con risotto a la milanesa. ¿Cómo? Todo eso, tranquilos. Son dos. Hay un paso a paso, Roberto, ¿es así? Sí, hay un paso a paso que yo mismo preparé. So, presten mucha atención porque van a entender exactamente cómo se hace. Vamos a ver. A ver. Vamos a preparar un pollo con hongo, morrones, verdeo con un risotto a la milanesa, o sea, al fuego. Antes, lógicamente, de preparar el risotto, preparé un caldo. Cebolla, zanahoria, apio, el hueso donde yo saqué el caracú, que es la parte para hacer el fondo del arroz. Ollas al fuego, un poquito de aceite, cebolla. Acá vamos a poner el caracú. Lo saqué del hueso, lo piqué bien, lo diluís bien. Ahí van a quedar como unos puntitos que parece carne. Arroz importantísimo, tiene que ser un canaroli, un veloniano o un herborio. Arroz con un alto cantidad de almidón. Mezclamos un rato, lo vamos nacarando a azafrán. Lo ponemos adentro, lo vamos a tuestar. Bien, el arroz está nacarado, vamos agregando con vino blanco seco. Una vez que evapore el caldo, el alcohol, vamos a preparar un buen caldo de carne, prácticamente, de hueso. ¿Por qué? Combinación. Importantísimo del arroz, utilizar el caldo que te pide el arroz. En este caso tiene caracú, un buen caldo con huesos. Una vez que evapore justamente la parte del vino blanco y del alcohol, empezamos agregando caldo de verdura y lo llevamos a cocción. Cuando llegamos al final de la cocción, que el arroz esté al dente, vamos a terminar mantecándolo. Olla, manteca, queso rallado, vamos mezclando hasta que se derrite. Ahí estamos, el risotto está listo, vamos a la olla. Un poco de pimienta, un chorrito de oliva, el risotto a la milanés con carajú, listo para acompañarlo con el pollo. Vamos a preparar esto pollo con hongos. Tengo un caldo que sí está listo en caso lo necesite. El pollo que usé, un paté de muslo, lo disuesé, lo pasé por harina y acá lo tengo con harina. Pollo, salamos, lo voy sellando que se dore bien. Después que el pollo se doró un poco, pongo cebolla, un poco de verdeo, tiramos morrones, salteamos un poquito y agregamos una cucharadita de extracto de tomate. Ahí le vamos a poner unos portobellos. Bañamos con vino blanco, un poquito de caldo, ahí lo llevamos a cocción durante 10 minutos. El pollo está listo, acuérdense, importante sal, pimienta. En nuestro pollo con hongo, morrones, cebolla de verdeo y abajo un buen risotto a la milanés, está listo. Excelente tutorial de Roberto Tini. Cocineros, atención, van a tener 25 minutos para elaborar esta preparación. Ah, un montón. Un montón, ¿no? Un montón. ¿Qué? Un montón. Les tiene que sobrar el tiempo, pero, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos. Dale, mucha dale, suerte nomás. A las dos duplas. Dale, Robert, ¿estás vamos, listo? Sí, preparate, vos vas a tener que correr, ¿eh? Claro. Vamos. A cocinar. Cebolla. Ay, perdóname. Ok. Voy solita. Perdón. Entonces, cebolla de verde. Este sería el queso de arroz. No. Ahí. Verde. Los hongos. Marrón. Tuki. Una morrón verde. Cuidado, cuidado. Se falta mucho, está bien arriba. Entonces, vamos a ir con esto. Creo que tengo uno más chiquito acá. Está. Cebollita. Bueno. Acuérdate, sí. No sé si mira. No te haces los dedos. Perfecto. ¿Ves? Está re duro el otro. El pollo hay que dorarlo sin ninguna duda, bien, bien sazonado. El caldo está hirviendo, bájelo porque tanto está hirviendo que como nunca, ¿ok? Y acá me parece que el pollo hay que sellarlo y para sellarlo hay que darle power al pollo, ¿no?
¿Vos estás cortando cebolla ahí de verdeo? Sí, no, cebolla común para hacer... Pues yo estoy con la de verdeo. Yo ya estoy terminando acá. Tranquilo, venimos bien. Es el momento del arroz. Una vez que vos tenga el carajú que toma color, le tira el arroz. ¿Ese carajú se desarma? Se va desarmando un poquito. Le tira el arroz, lo nacarás y lo dejas a un costado. ¿Por qué? Porque el risotto tiene que estar listo cuando está listo el pollo. Vamos con el pollo, ¿ok? Está, estamos bien. Está así. Vamos con el verdeo. Sí, perfecto. ¿Cómo venimos acá? Bien, acá, falta... Acá ok, ¿pusiste el caracú? No. El caracú hay que ponerlo antes. Yo te aconsejo. Paciencia. Escuchame, tranquila. Saca el caracú. Yo me encargaba de esto y él se encarga del pollo, por perfecto. Eso. Perfecto, saca el caracú. Perfecto. Ok. Mirame, Cari, qué consejo te doy. Diga. Saca el arroz de esta sartén, de esta olla, la pones en un bol. Adentro de la misma olla, exacto, tíralo así. Adentro de la misma olla, tirás. Sácalo todo bien. El caracú con un poco de aceite, picado fino el caracú. Sí. Una vez que el caracú se doró un poquito, le agregás tu arroz, el azafrán, y lo pones a un costado. Entendí. Hasta que el pollo no arranque a cocinarse. Okay. Ok. Perfecto. Esto al fuego. El caracú picado. Ahora que cuesta sacar el caracú. Perfecto. ¿Y? ¿Se pudiste? Ahora, estoy en eso. ¿No? Dos okay. Caracú dijiste, ¿no? Dale, vuelta al pollo. La vuelta al pollo, perfecto. Lo doramos de ambos lados. Muy bien. ¿Viste por qué había sacado la cebolla? Porque esto sí. Se va a quemar. El caracú bueno. Picado acá dentro. Vení, Cari. Señor. Allá te está dando picado el caracú. Esto es suficiente. Adentro acá todo. A ver, ¿para todo tiro el caracú? Todo. Agarra con el filo del cuchillo, untalo, muy bien. Es importante hacerlo correr. Ahí, ahí. Ok, perfecto. ¿Para qué falta otro caracú? Dale, uno más. ¿Tenés? ¿Podés? Doralo bien el pollo, no te preocupes. ¿Estamos con el caracú? No. Pará, así, mira. Escúchame, pará. Sí, no, me costó. No, no costaba. ¡Opa! Muy duro, muy duro. Ahí salió. Bueno, eso, dale, pícalo. Ok. Vamos. Vamos con el caracú acá adentro. Venga. Ok, una vez que tienes esto caracú acá adentro, lo dorás un poco, le tiras el arroz, el azafrán y te lo pones a un costado y vamos adelantando el pollo, ¿ok? Y no, en la cebollita. Dale, ¿ok? Vamos con el arroz. Ahí adentro, el arroz. Te tiro el arroz. El arroz que ya tenía nacarado, el azafrán, y pones a un costado y seguimos con el pollo. Vamos, Cari, todo tuyo. Bueno, para. ¿Para que saco esto? Kiki. ¡Qué cara seria de concentrada! ¡Tremendo, amiga, tremendo! Bueno, vi que estuvo Rorro. Porque lo que pasa es que hicimos sí, claro. Sí, bueno, pero ya está, ya te ordenaste. Sí, pues yo me dedicaba a la cosa y me olvidaba. Vos estás con el risotto, Karin. Sí. Perfecto. Pero quiero que se cocine un poquito más. Para agregar el... El arroz, ahí el arrocito. Vamos con el arroz. Para que se nacare un poquito. Perfecto. ¿Y vos, Esteban, estás con el pollito? Sí, ya bien. Venimos ahí. Ahí vamos. Sí. A ver, un poquito más de... Tuki, retuk. Pero mirá que bien el corte de todo que hiciste. ¿El vino necesitas? ¿Y dónde está el vino? Ahora lo voy a buscar, sí, amiga. Está en el fondo, creo. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Querés que te lo mire no, algo? Así, no. Lo dejo ahí. Ok, vamos a correr la manija. Eso, ahí está. Pero esto todavía está crudo, ¿entendés? Lo sé ya un poquito y ahora le vamos a poner esto acá. ¿Y acá qué tenés que hay cebollita no, con...? Le tiro para sellar el pollo. Bueno, bien. Robert, ¿estás por acá? Me daba, ¿qué necesitas de Rorro? Rorro. ¿Qué pasa con Rorro? No lo dejan vivir. ¿Me llamaron? Rorro. Sí, queremos saber si el arroz está nacarado. Guarda que no. Sí, el arroz está súper nacarado porque ya está. La materia de grasa. ¿Fuiste el azafrán? No. ¿Dónde está el azafrán? Ay, Dios. Sino con azafrán, a menos mal. ¿Fuera del fuego el azafrán? Champiñón. Uy, para que no te ¿Y el pollo no ahora? Primero champiñón. Primero champiñón. ¿Lo tenés? Para. Que tenés que estar en todos lados, Roberto, porque te desatendés un momento y parece que entran todos en crisis. Tuki. Azafrán. Ahí va. Todo dentro, sin el plástico. Todo dentro. ¡No! Dicho hecho. Sin el plástico, sin el papel. Cari, vamos. Olvídate, ya está, mirá. Vienen bien, me encanta. Venga. Porque están como re comprometidos con...
con la cocina. Acá están comprometidos con la cocina. Ahí vamos a full. ¿Cómo estás vos? Bien. Bien. Acá haciendo risotto. Este año aprendí a hacer risotto, así que bueno, vamos a ver cómo me sale este. Tano, Tanito, mi cielo. Acá estoy. ¿Ya está dorado esto? Sí, vamos con un poco de extracto de tomate. Pero tomate. No, seguro que extracto de tomate. No entra esa cuchara. ¿Qué? Con la parte de atrás de un tenedor también podés. Ahí. Está perfecto, está con vos esa, con perfecto. El caldo acá, va progresivamente. ¿Ah, sí? Sí, dale, una cucharada más. Esto vale. Un poquito más. Usando, poner no el sé. Pollito. Dale. Puede ser que ya le pongo el pollo. Sí, si no nos vamos acá. A cocinar nunca este, más. Así. Ahí, eso, mira, a la gran cadena, perfecto. Caldo, a la cadena, ¿no? Ahora, a la cadena, claro. Vino blanco, te vino echo. Dale, vale. Tírale. Echale, listo, ya está. Evapore vino blanco. Ok, ponemos... Ay, dale. Azafrán. Caldo. Azafrán, vino blanco. Bueno, viste que Tusam ya te hipnotizó. Sí. No. Sí. Bueno, ¿y ahora qué más va a hacer Tusam con nosotros? Bueno, ¿hay una segunda etapa nunca de algo? Me hipnotizó. ¿Te gustaría? Me gustaría. ¿Cuál es el próximo paso que vamos a dar juntos acá en Pasaplatos? Bueno, a mí me gustaría. Después de la hipnosis de Roberto. Hicimos la... hipnosis a Roberto. No, hicimos la hipnosis para... Antes que hipnotice, sí. Poner el caldo, así vamos a llegar ¿ya? a la sesión. Ahora para el caldo que quieras. Escúchame, tranquilo ahora. Ahí está. Hicimos hipnosis para aumentar la fuerza natural. Sí. A un extremo. Podemos ahora usar... Ahora, la hipnosis para, al revés, una relajación extrema. Sí. Y mientras tanto, hacemos la hipnosis para la relajación extrema, podemos explicar el secreto de la cama de clavos. ¿La qué? ¿De la cama de clavos? El secreto de la cama de clavos. ¿Como uno acostarse arriba de una cama de clavos? Exactamente. ¿Lo vamos a acostar a Roberto arriba de una cama de clavos? ¿Por qué siempre Roberto? ¿Eh? Vos, Cari, anda a la no sé cama. ¿Por qué él se deja, se presta para todo? Tengo poder de concentración, ¿viste? Ahí está, él tiene poder de concentración. Lo Rorro, vení. ¿Vos te animás a acostarte arriba de una cama de clavos? Obviamente, bien, o sea, sin que te pase nada. ¿Se me pincho? No, pero no se supone que no. Gemma, clavo. Clavo. ¿Eh? ¿Te animás? ¿Y se me clavo? ¿Por qué? Lo que pasa es que es ultra relajación, ¿no es cierto? Claro, relajación extrema. ¿Cómo cuál? ¿De qué? ¿De cuál? Del fino, le gusta el fino. ¿Este? Este me gusta. ¿Este? Sí, dale. Che, qué bien que viene esto, ¿eh? ¿Vos decís? Bueno, vamos, que queda cada vez menos tiempo. Cocineros, atención, porque quedan 10 minutos, 30 segundos. Así que hay que poner actitud. Ahí. Onda. Viste que esto es así. Sí, revuelvo. ¿Cómo estará eso? Si te dijeron que no pare de revolver, vos no pare de revolver. Yo no paro. Ahí está. Bueno, gracias. Éxitos. Ahí va, el quesito, la manteca. Vamos. Dos versiones, ¿no? Trabajando un poquito diferente. La de abajo, un risotto que le van agregando más lentamente el caldo, lo cual es lo correcto. Exacto. La otra agregan demasiada cantidad de caldo que no ayuda a trabajar el almidón del arroz, ¿no? Exacto. Sí, pues la cocción para hacer un risotto tiene una técnica y es revolver continuamente e ir agregando caldo poco a poco, ¿no? No tan abundante como si... utiliza en otra cocción normal del arroz. Tal cual. Pero veo que es menos accidentado que lo que tuvimos al principio. La primera etapa. Con el raviolón Nino Vercese, ¿no? Así que los veo bien. Creo que tienen tiempo todavía. Sí. Si tendría que decir algo, me preocupa nada más la cocción que llegue bien al centro del pollo, ¿no? Totalmente, y que el arroz esté en su punto y no se pase, ¿no? También. O quede crudo. Y después la parte fundamental del risotto, que es la mantecatura. Al final. Exacto. Que lo haga bien cremoso. Sí, acá tenés un poquito está de bien. Sí. ¿Y el pollo qué es? Todo. Yo ya, creo que ya está. ¿Qué le diría? Esto guarda, no sé si es mucho ya, ¿eh? ¿No? Está muy ligado. ¡Tano! ¡Halo! ¡Robert! No está muy líquido esto, ¿no? Ok, los yermos, probalo el sal. Sí, probalo. ¿Y qué te parece? Está bien. Está bien, perfecto. Un toque más de vinito, usa la cuchara para probar, líquido, después guarda la cuchara, está bien con el líquido. Venimos bien, se está cocinando bien. Mantenemos mezclado el arroz. ¿Y qué te parece? Medio salado. Es upa. Que yo no upa, upa. Con sal. Hacemos una cuchara porque sea medio salado. Sí. Ahí. Espera. No, está bien. Pinta bien, ¿no? Y bien. Ahí se está medio me más gusta, inflando me un gusta, poco el arroz. Está mezclando el arroz con el té, los ingleses, con el dedo. Con el dedito. Tiene el meñique ahí porque se me gusta, ¿eh? Trata vos siempre casi con el meñique. Delicada, con el dedito. Vos venís con él, ¿eh? Después no lo uso. ¿Cómo está de sabor?
Después no metas esa cuchara en, el, en la sartén. Yo probé lo de ellos, puedo probar el tuyo también. Obvio, sí. Dale. A eso le di un consejo, a ver con vos. No le ponga más sal. Ya está. Está perfecto, está perfecto. Sí. Se va a reducir bien. Bárbaro. El risotto. Yo creo que ya casi estaríamos. Estamos a ver. Casi con el risotto, te digo, Falta un poquito, ¿no? Falta. Estaba buenísimo. Tres minutos, cuatro máximo de cocción. ¿Le agrego un poquito más de caldo? Le agrego un poquito más de caldo, no mucho, porque no te pases. Tano, el verdeo, ¿cómo lo corto? Para decorar. No, la parte verde. Finito. La parte verde del verdeo, la parte que va arriba. La parte que, no, agarra un verdeo entero. Dale. Chico, a ver, Tano, yo creo que este arroz está, para emplatar ya. Faltan, en dos minutos, escúchenme bien, en dos minutos y medio, van a mantecar el risotto. Ok. Ahí veo los pollos bien avanzados, un buen color en el fondo de cocción, la salsa esa que se logró, con los vegetales, los hongos, el extracto de tomate. Y los arroces ahí van, ¿no? Es la parte más difícil. La parte más complicada, sí. Bueno, coincido con vos con respecto al pollo, pero el arroz no creo que todavía esté en el punto. Y bueno, falta la parte final, que es la mantecatura, sí, donde se le agrega la manteca y el queso, que es lo que le da esa untuosidad y esa caracterización al arroz carnaroli o el arroz, el risotto, ¿verdad? Tal cual. Pero bueno, esperemos que les dé el tiempo, ¿eh? Porque dependen del arroz, básicamente. Exacto. Tomá. Queso, pásame el quesito. Acá está. Allá, está. Tíralo. Tira. Cocineros, atención. Últimos 50 segundos. Ahí. Tranquila. Vamos, vale, vamos a usar. ¿Cómo estamos ahí, Esteban? Vamos con el risotto. Vamos con el risotto. Vamos. Vienen bien, ¿eh? Se ve rico. Mira. Para. ¿Pongo? Sí. ¡Emplaten! 35 segundos en platen, dice Roberto. Sí, en platen. Porque no llegan si no. Vamos con el pollo, arriba, la salsa arriba. Vamos. ¿Eso lleva quesito arriba, no? No. Su salsa del pollo, un poquito de verdeo, estamos. Últimos 20 segundos. La salsa. Poné la salsa. La salsa, dale. De cara donde está el pollo, no lo toques más. Ya, la salsa, chalo, por favor. 10, vamos. Dale, 9. El verdeo arriba, 8, el verdeo arriba. 7, 6, 5, 4, 3, que de separación, 2, 1, tiempo. No quiere ver, Roberto. ¿Por qué son tan negadores a las órdenes? ¿Sabes que me da la impresión de que un rico mante? Le va a dar algo, se desespera. La salsa, decía, la salsa. Somos una familia tan... ¿Se lo hacen a propósito? Ay, Dios. A ustedes dos les hablo. A vos te hablo, a vos. ¿Qué fue el queso? Bueno. Claro, qué lindo queso. ¿Qué huele, Karin? A rico. Rico. ¿Están contentos? Y sí. ¿Están conformes? Sí, ¿no? Sí. ¿Lograron probar algo de lo que hicieron? Sí, lo fuimos probando todo el tiempo. ¿Vieron qué lindo plato? Excelente. Está bueno, para hacer en casa es buenísimo. Perdón. Uy, ¿para qué podía hacer? No, ya está. Se puede tocar nada más. No se puede tocar nada, no. Ya. Nadie toca nada más. Vale, está con hambre, está comiendo. ¿Y? Está bien, es el momento del relax después del trabajo arduo. Sí, dale, me parece. De toda la jornada del día de hoy. Abrite un vinito. Cocinero, tira un vinito. ¿Están listos para la evaluación? Sí, a ver qué pasa. Vamos. ¿El risotto? Está riquísimo. Va, a mí me gusta. Me encanta verlo cuando tienen hambre. Sí, no. Roberto, ¿listo? Listo, dale. Vamos. Sí, dale. Ay, momento Dios. Del pasaplatos. Muy bien, cocineros. Adelante con sus preparaciones. Momento de las entregas. Me encanta este. Vamos, Esteban. Vamos, Karin. Vamos. ¿Qué pinta que tiene este risotto con pollito? Vamos, Tuzán, vamos, vale. Lo han dado todo. ¡Tarán! ¡Qué bueno! Me gusta porque trabajaron muy bien. Después del resultado hablarán los chefs. Lo dimos todo. También
disfrutaron, ¿no? Sí, aprendimos. Se divirtieron. Bien. Aprendimos un montón. Mirá cómo quedamos. Sobre todo hasta acá en Caracú. Claro. ¿Eh? Mirá cómo quedamos. Yo no pude. Bien. Esto es cocinar. No, eso habla de que no, claro, trabajaron. No, de que es verdad. El Caracú es muy difícil muy de sacar. Difícil. Yo agarré muy el cuchillo, pero... La y le dio. Sí, no, y Roberto te dio una mano. Sí, Roberto te dio una mano. Bueno, muy bien. ¿Están listos? Sí. Suerte. Dale. A los cuatro. Vamos, hijos. Los mejores. Entregas están del otro lado del pasaplatos. La decisión está en manos de nuestros chefs y cocineros. ¿Qué? Es una decisión que vamos a conocer después del corte. ¡Ay, Dios! Con Suavestar, tu colchón y tus sueños duran mucho más. Ingresá ahora a suavestar.com.ar y elegí el tuyo. Con Suavestar, disfrutar más es sencillo. ¿Sabes por qué los colchones Suavestar tienen resortes de última generación? Porque así duran mucho más, como tus sueños. Con tu Suavestar, disfrutar más es sencillo. Suavestar, colchones y somieres. El detergente Cif Bioactive tiene una nueva fórmula que es la más concentrada del mercado. Rinde 20 lavados más y como si fuera poco, tiene 100% activos biodegradables. Cámbiate a Cif. Seguimos en Pasaplatos, edición famosa. Seguimos con toda la expectativa, esperando la respuesta de nuestros chefs. Ellos tienen la decisión en sus manos. Las entregas están del otro lado. Y las dos duplas quieren ganar esta segunda ronda de cocina. Vamos a ver qué pasa. Jugoso. Podría haber cocinado un poquito más. Y voy con el arroz. Estaba muy sabroso el arroz. Se siente muy sabroso. El pollo quizás le hubiese faltado un poquito más de cocción. Y el fondo de cocción quedó un poco ligero. Como que le faltó un poco de reducción. Yo, si voy por lo positivo, es el arroz. Una de las cosas, de las técnicas que tiene que tener en especial es la mantecatura, donde deja el arroz de una manera cremosa. Y en este caso lo pudimos percibir. Muy bien. Que realmente muy bien logrado el risotto milanés. Con respecto al pollo, ustedes pueden ver que está, para mí, le faltó un punto de cocción. Bueno. Alcanzo el plato. Bueno, voy a empezar a probar, Juan. Arranca. Parece bien. Creo que la textura del arroz está también muy bien lograda. El pollo está bien de cocción. Tiene una buena reducción, donde se sienten todos los vegetales bien concentrados. Quizás un poquito más de salsa lo hubiese venido bien también. Bueno, con respecto al arroz, una buena mantecatura. Se siente el azafrán. Realmente uno lo puede percibir, lo gusta. Bien logrado. Con respecto al pollo, la cocción, coincido con vos, está muy buena la cocción. La salsa está reducida, lograda, se ven los champiñones, que es lo positivo. Pero como dijiste vos, quizás faltó un poquitín más de salsa. Pero dentro de todo, un plato bien logrado. A
Atención, chef, tienen sus últimos 5 segundos para tomar una decisión. David, Juan, han tenido ya la degustación. Hemos escuchado algunas apreciaciones. ¿Quieren comentarle algo a los cocineros? Bueno, con respecto a lo que es el arroz, en ambos casos lo han logrado muy bien. Los felicito. Gracias. Realmente, un arroz propio que lo puede comer cualquier italiano. Y en la mantecatura, sabroso. Muy bien. El risotto. Así que, italiano. Bellísimo, la verdad, exquisito. Está para sentarse y seguir disfrutando. Muy bien. Con respecto a algunos detalles, por ejemplo, vamos la primera entrega esta es la que le corresponde a Karin y a Esteban. Como les dije, chicos, felicitaciones por el arroz. Realmente, hilando muy fino, faltó un poquito leve de cocción con respecto al pollo y la salsa está muy líquida, ¿no? O sea, no está bien concentrada como se debería estar. Pero el sabor, lo felicito, está muy rico. Les vuelvo a repetir, hilando muy fino ese detalle, pero después de todo, un plato que lo comería gustosamente. ¡Qué grande! Gracias, bueno, chef. Bueno, David habló de los arroces, en ambos casos estaban muy bien logrados, la textura, el sabor, todo impecable. Y en este caso el pollo tiene buena cocción, está bien en su punto, la salsa está bien reducida, lo cual le da concentración de sabor, se ve bien la sazón en el pollo, o sea, en la carne del pollo se siente bien. Me hubiese gustado un poquito más de salsa, porque la verdad que estaba muy bien lograda. Estaba rica. Estaba rica y hubiese... terminado de cerrar el plato, ¿no? ¿Tomaron una decisión entre los dos? Sí. ¿Sobre cuál es el plato que menos los convenció? Los escuchamos. El plato que menos nos convenció en el día de hoy es... El plato de Esteban. Bien. No importa, nosotros cocinamos rico. Había que elegir, la decisión era entre una de las dos entregas. Felicitaciones, Sam. Felicitaciones, gracias. Vale. Chicos, bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Muy buenas devoluciones. Hicimos buen equipo, sí. Hicieron buen equipo, trabajaron bien juntos. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias. Linda experiencia, entonces, gracias. Rico. A ustedes. No sé, un aplauso. Yo esta vez probé. Hay que probar, hay que probar. Los despedimos con este aplauso y nos vemos la próxima, que les toque cocinar. Chau, chicos, gracias. Chau. Nos quedamos con Karin, con Esteban. Cocineros, lo han dado todo. Ustedes también trabajaron muy bien juntos, sí, se entendieron re muy bien. Re bien. Muy bien se entendieron. Pero bueno, les toca estar en esta situación. Uno de ustedes dos va a quedar nominado para mañana martes, día de eliminación. Y la decisión está en manos de Roberto Ottini, que los vio trabajar durante toda la jornada en las cocinas, sabe de qué se encargó cada uno, cómo se organizaron, qué prepararon y demás. ¿Están listos para eso? Dale. Adelante. Muy bien. Gracias, David. Gracias, Juan. Vengan, acérquense para este lado. Roberto... ¡Qué momento! Porque, bueno, él sufre con ustedes, corre con ustedes, trabaja con ustedes. Sí, les hace todo el aporte posible. Nuestro ángel en la cocina. Sí. Ok. Roberto, bueno, esta decisión difícil que te toca siempre, pero sos el que estuvo minuto a minuto con los cocineros trabajando en las cocinas, viendo cómo se organizaron, qué hizo cada uno, así que la decisión está en tus manos. Sí, perfecto. Ustedes estuvieron haciendo Nino Bergese, estuvieron haciendo el pollo con risotto. Nonostante il risultato fu eccellente, hai chissà sempre uno che, o una che sovresale nella preparazione del piatto. Io voglio tomare in considerazione un po' con Nino Bergese, con la massa e con l'oregano, come lo vi trabajar los dos, e chissà al finale il pollo con risotto, usted tenía bien repartida la parte, chissà in questo caso il risotto fu ben logrado e il pollo hubo algunas fallas. Quizá es
mínimo, però giustamente è sufficiente perché llevo una messa e dico, questo pollo è rosa, questo pollo... Questo pollo lo devuelvo. Lo devuelvo, vistelo. Insomma, mi pare che già è abbastanza chiaro, evidente, qual è la mia decisione, no? Y è giusta. Il cocinero che nel dia di oggi viene nominato è... Esteban. ¡Pipi! Oh, ¡Esteban! ¡Compañero lindo! Tuviste bárbaro. Mejor enemigo. Oh, tu mejor enemigo. Cocinar con vos. Trabajaron muy bien, gracias. Fueron grandes compañeros. Lo que pasa que, claro, vení acá que te doy un abrazo. Mi cielo, ya pasó por tantas situaciones. Sí, escuchámelo. Bueno, escúchame. Lo bueno de eso es que sabes de qué se trata, lo que es la presión, lo que es poder seguir en carrera. No sé si llegaste me gusta tanto, pero bueno. Bueno, pero, que tocó, pero hay aprendemos. Que mirar la mitad del vaso medio lleno, siempre, Esteban, siempre. Aprendemos lo más importante. Y un aplauso para acá. Gracias, chicos. Hermosa, gracias, Camila, felicitaciones. Seguís en carrera, seguís en el equipo naranja. Atención, porque mañana se viene un martes de eliminación y los cocineros que están nominados que deberán darlo todo mañana para seguir en carrera por el equipo naranja. Laurita Fidalgo y Paula Trapani y por el equipo verde quedó hoy Esteban Prol. Muchísimas gracias a Tomaso. Hoy comimos pizzas y empanadas de Tomaso. Seguilos en @TomasoPizzas. Ok, muchas gracias. A todos, un placer como siempre. Gracias. Te queremos, Esteban. Karina, acércate, que nos despedimos. Chicos. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Tengan una hermosa tarde. Besos. ¡Chau! ¡Chau!